Hola, hola, hola. Hoy te pido que me acompañes para que veamos un mini, mini, mini haul de 11. Quédate hasta el final con nosotros. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Un videito más. Hoy vamos a ver un mini mini haul de productos de 11, de low cost, de marcas de bajo costo, de marcas económicas, como vos le quieras llamar, ¿sí? Pero vos sabés que yo siempre arranco mis videos con una pequeña reseña del maquillaje que estoy usando. Te cuento que estoy combinando varias marcas en el día de hoy. Mira, para como corrector y base estoy usando productos de la marca Pink 21. La verdad me encantaron. Yo te dije en otros videos que las sombras de Pink 21 por ahí no me terminan de convencer. Pero en cambio, el corrector y esta basecita en color dorado que dice Extreme Cover, la verdad me encantaron. El corrector es ligero, desliza bien, me gusta el color, este es el 03. Y la base es bastante cubritiva y es el tono 02. Son productos bastante económicos y la verdad que me gustó bastante cómo quedaron. Te cuento que en las mejillas estoy usando un rubor en crema de la marca Ruby Rose que compré en mis vacaciones cuando fui a Ciudad del Este. Este es un rubor en crema blush líquido, dice textura leve, que se llama Strawberry Pie, que es así un color como rojizo, como bordón, una cosa así como que me gusta, ¿sí? Pero tirando más bien al fucsia, no sé. Es un color como raro, pero la verdad que me gusta bastante. Te cuento que tiene una pigmentación tremenda. O sea que con muy poquito, mira lo que sería como el color, que espero que esté mostrándose bien, ¿sí? Entonces, lo que yo hice fue ponerme poquito, 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 ¿sí? Strawberry es frutilla, strawberry pie sería como pastel de frutilla. Me puse muy poquito y lo fui difuminando bien. Me encanta que tenga esta coloración así gigantesca porque quiere decir, para una chica de piel clara, que se va a poner apenas un poquito y le va a rendir un montón. Para una chica de piel más oscura, que como el color es contundente, se le va a notar y le va a quedar bastante, bastante bien. Esta onda así de los rubores en crema empezó hace un par de añitos. Y la verdad que hay muchas marcas ahora que ofrecen estas opciones de rubores en crema. A mí me gustó. Te cuento que en los labios estoy usando nada más que este brillo labial con ácido hialurónico de la marca Hydra de Millanel. Me encanta porque tiene como unas partículas brillantes, unas partículas de brillitos así en color entre blanco y plateado que me parece que quedan geniales. Me encanta por la sensación que se tiene en los labios de hidratación. Me encanta realmente, ¿sí? A este te lo mostré en un haul de Millanel, es un producto nuevo. La verdad que acá dice que aporta volumen con el uso continuo. A mí no me interesa eso, pero sí me interesa esta parte de brillo labial y esta parte del ácido hialurónico, que en teoría es un componente que nos hace muy bien a la piel y nos rejuvenece, ¿sí? Te cuento que sobre el rubor estoy usando un iluminador de la marca Colourpop que se llama Flexitarian y dice Super Shock Chic. Y el tono dice que se llama Pearlized, o sea, perlado o algo así. Es un iluminador, fíjate ese brillo, es como un dorado muy muy clarito, más bien que impresiona como un plateado, pero vos lo ves en el envase y es más bien un dorado tirando a rosadito, así. Yo me lo puse de manera muy muy sutil sobre del rubor y la verdad que me encantó cómo quedó, sí, me encantó. Me puse acá un poquito también en la nariz. Un poquitito apenas perceptible en el mentón. Y yo creo que en el conjunto queda como bastante, bastante bien. Sin ser exagerado. Bueno, me gusta, me gusta. Y para los ojos hice un pequeñísimo look con esta paletita de Colourpop que se llama Clear the Air. Es decir, como limpia el aire. Es una paleta de polvo prensado. Con tonos como bastante, digamos, tranquis. Pero con muchos tonos con brillo, ¿sí? Tenés un par de tonos neutros como para hacer transición. Yo me puse este, así como un color marroncito, coco. Y este marrón más oscuro me hice así una pequeña línea con un pincel muy finito, ¿sí? Y después me puse con el dedo en el párpado móvil este.
Y este otro, que es un poquito más doradito, acá en la comisura, digamos, en el lagrimal. Yo lo veo acá en el espejo como con mucho, mucho brillo. No sé si se verá ahí bien, si hará bien el foco. Estamos grabando como solas en este momento, así que bueno, es lo que hay. Y te cuento que estoy usando una máscara de pestañas que se llama Extended Play Giga Black Lash, de la marca MAC, que me vino en uno de los sets que compré en alguna oportunidad. Esta máscara tiene la característica de que el cepillito es como muy, muy chiquito y muy, muy finito, entonces se supone que alcanza muy bien las pestañas de abajo. A mí me gusta cómo queda en mis pestañas, la verdad que yo lo siento como bastante, bastante bien. Entonces fíjate que es un look donde vamos de baja gama a alta gama, si es que MAC es alta gama, por lo menos en Argentina el precio de MAC sí es alta gama. Las cosas de Colourpop, si bien en Estados Unidos son de bajo costo, hasta que llegan a Argentina no son de bajo costo para los argentinos. No sé qué es bajo costo para los argentinos en este momento, pero fíjate que es un look que a mí me encantó, me dejó súper, súper conforme. Y ahora sí, vamos a ver las cosas. Arrancamos entonces. Te cuento que estuve visitando un negocio en Tucumán que se llama Bombay, que queda en la zona de Junín, de la calle Junín, cerca del pasaje Padilla. Por las dudas, seas de Tucumán, vengas a Tucumán o quieras venir a Tucumán, ¿sí? Lo primero que estoy repitiendo en este negocio es esta micelar de Algabo, que se llama Algabo Control. La tuve, la probé, esta es de 200 mililitros. La verdad que me resultó muy, muy conveniente, bastante buena en su rendimiento y sobre todo de bajo costo. Aumentó bastante, porque si yo no recuerdo mal, la compré a entre 200 y 300 pesos y ahora me costó 899, ¿sí? Dice que no irrita los ojos, es un agua micelar, es para todo tipo de piel, dice que es para labios, ojos y rostro, ¿sí? Y dice que hay que aplicar, abrir la tapa, humedecer algodón, pasar por la piel del rostro, etcétera, 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 ¿sí? Hay un dilema sobre si se enjuagan o no se enjuagan, yo sí me las enjuago a las aguas micelares, ¿sí? Pero la verdad es que me resultó suave, apta para desmaquillar la zona de los ojos, bastante, bastante efectiva. Y vuelta, a 899 pesos, considero que es un precio bastante interesante. No la vi en ningún otro lado que no fuera ahí, en Bombay, esta agua micelar de Algabo, a pesar de haber productos de Algabo en muchos otros lugares, ¿sí? La verdad, celebro que una marca argentina vaya creciendo, celebro que se siga manteniendo vigente, celebro que haya cosas al alcance de nuestro bolsillo que tengan un buen rendimiento y nos permitan tener alternativas a pesar de por ahí la situación económica que se pone más o menos difícil. Para mí, como te digo, esta agua micelar, bastante económica, con muy buen rendimiento, sin nada que envidiarle a otras de marcas de folleto que he probado. Si querés que te muestre un poquito todas las aguas micelares que tengo, déjame un comentario y te hago, porque tengo varias, ¿sí? Te muestro así, te hago una comparativa. Seguimos viendo. Sigamos viendo, me hace acordar un TikToker que yo sigo que dice, sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo. Oh, bueno, no, vamos a tratar de no repetirlo. El segundo producto que compré en Bombay es una brochita doble, ¿sí? Es una brochita para cejas y pestañas, entiendo yo, ¿sí? Esta brochita me salió 299 pesos y, como te mostraba, es una brochita doble. Tiene una puntita biselada que entiendo se puede usar para dibujar lo que son las cejas y tiene este cepillito que, si bien puede ser para aplicar el rímel, yo lo uso también para peinar las cejas, ¿sí? Y me gusta bastante cómo queda. Yo tenía una sola de las brochitas que tenían así este cepillito y a veces como que no la encuentro, entonces dije, bueno, voy a comprar otra para usarla de paso desde que se me seque cuando la lavo y tener como un plan B. Acordate siempre de lavar las brochas, ¿sí? Podés limpiarlas entre la semana, acordate de no andar guardando cosas sucias, ni brochas, ni esponjas, ni aplicadores de ningún tipo, por el bienestar de tu piel, ¿sí? Hay muchos videos, yo sencillamente las lavo con un jabón líquido, en el lavatorio del baño o de la cocina, ¿sí? Y bueno, las pongo a secar, las seco con una toalla, las pongo a secar al aire, así las tengo siempre limpitas. El domingo después de filmar suelo lavar mis brochas. Entonces, 299, dice pincel corrector y dice City Girl, ¿sí? Como que no tiene ninguna marca especial, es un pincelito blanco, a cuidarlo mucho porque es económico. 299, la verdad,
me pareció bastante bueno. Y te comento que para mí sí cumple su función, ¿sí? De peinarme mis cejas. Yo como que muy mucho no me las depilo, ni me las trato de toquetear tanto, porque resulta que a mí me gustan las cejas como las tengo, ¿sí? Tengo la suerte de tener como cejas pobladas, no son como muy arqueadas, son más bien muy medio derechas. Pero bueno, le damos ahí una pequeña formita y zafamos. Sí, lo que usé para las cejas es este gel de la marca, creo, Amodil, que es lo único por ahí que tengo. Intenté usar este jabón, pero la verdad que como que me quedaban todas las partículas, no sé si no me pude aplicar bien, cuestión que bueno, no me resultó, me empezó a picar, me resultó incómodo. Así que bueno, si tenés algún consejito para las cejas, déjalo en los comentarios, así aprendamos todas. Seguimos viendo otro producto. El otro producto que estuve comprando fue esta paletita de Pink 21, que yo no la había visto antes en Tucumán. Probablemente esté así. A ver, no la había visto con estos colores. Ojo, ¿no? No la había visto con estos colores. Esta se llama Roulette, así como un nombre todo en francés, que entiendo sería ruleta o algo así. Este es el color 1. Y fíjate, a ver si se ve. Espérame, porque viene cerrada con una cintita scotch. No sé si se ve ahí la gama de colores. ¿Qué me gustó de esta paletita? Que es justamente esta combinación entre estos colores, digamos, amarronados, doraditos, naranjitas, y estos colores que son como grisáceos, blancos, ¿sí? Me pareció una paleta como interesante, ¿sí? Me pareció apta para una amplia variedad de tonos de piel, ¿sí? Y con esta combinación de sí, como de frío, de más bien cálido, me pareció muy buena. Vamos a hacer algunos swatches. Ya te dije que es la número 1 y espérame porque me salió 1190 pesos. Me pareció bastante, bastante al alcance del bolsillo. Te muestro acá este tono como así, digamos, en cobre, cobrizo sería. Te muestro este plateadito, acá hay un dorado, y vamos a ver, este que es como color salmón, y este que es un color duraznito, así. Los tonos en sí, ni siquiera en la paleta, son muy oscuros, o sea que son muy vibrantes, o sea que no tengo como mucha expectativa. Pero fíjate ahí, estos dos primeros colores, estos shimmers, ¿sí? Vamos a ver ahí estos tres, tienen lo suyo. Sí, espero que se esté viendo bien. Más o menos, bueno. Vamos a ver este naranjita. Medio pobre el naranjita. Y este duraznito, la verdad que, bueno. El duraznito es el color de la piel. Así que por ahí no es un color que vaya a destacar. Pero sí es un color bastante usable, ¿sí? Fíjate ahí estos tonos modestitos. ¿Sí? Bueno, vuelta, una paleta económica. No sé si le podés pedir mucho más. La voy a usar para hacer algún look en algún próximo video, así te comente qué tal. Yo te dije por ahí, por mi experiencia, las sombras de Pink 21 no son de mis preferidas en lo que son las marcas low cost. Me gustan más las de marca Tejar, pero por ejemplo, la base y el corrector sí me gusta mucho lo que es Pink 21. 1199, paleta Roulette, tono 01. Seguimos viendo entonces cosas del haul de 11. A ver, antes que me empieces a pelear, ¿sí? ¿Por qué digo de 11? Porque así le llamamos a esta categoría de cosméticos de bazar, económicos, etcétera, etcétera, que se compran en Buenos Aires, en los mayoristas, en el barrio que le dicen 11, que entiendo que se llama Balvanera, ¿sí? No me cuestione como me cuestionaba una hater, que por qué le pongo haul de 11 si las cosas no lo compré en 11. Porque así le llamamos en todo el país, corazón, ¿sí? Porque si yo te digo cosméticos low cost, no sé si mucha gente sabe que low cost quiere decir bajo costo en inglés, ¿sí? Y si yo digo cosméticos económicos, no sé si todo el mundo entiende de qué tipo de cosméticos se llama, ¿sí? En cambio, si yo te digo cosmética de 11, probablemente haya mucha gente que entiende de qué tipo de cosméticos estamos hablando. No son de folleto, no son de farmacia, no son importados. A ver, sí son importados, algunos, ¿sí? Pero es como que es mucho más que un cosmético importado. Bueno, te comento que anduve encontrando
este rubor en crema, que justamente te mostraba el que yo me puse, que es de Ruby Rose, encontré una alternativa de Pink 21. Dapop también tiene rubores en crema y de hecho son bastante famosos los de Dapop. Avon también tiene rubores en crema, pero yo encontré este que simplemente se llama Blush, ¿sí? Fíjate que es un envase pequeñito, bastante más pequeñito, bueno, más o menos pequeñito, ¿sí? Este, con una tapita chata, Blush Pink 21. Este es el tono 03 y estaba viendo qué tiene de... cuánto tiene, pero la verdad que no veo cuánto tiene. Sí, no, no dice cuánto tiene, por lo menos no acá adentro, ¿sí? Dice que aplicar sobre las mejillas, también puede aplicarse sobre párpados. Había una variedad de colores, habría creo al menos 5 colores o 6, la verdad que no estoy muy segura. Tiene su fecha de vencimiento, dice que el origen es China, ¿sí? Y bueno, está distribuido por tal cosa, tal otra. Dice que está, el producto no está formulado para el uso en niños, así que cuidadito, a tener cuidado, a no ponerle cualquier cosa en la piel de nuestros peques. Tiene un orificio como bastante pequeñito, venía sellado con una... con un circulito en plateado, ¿sí? Con una etiquetita en plateada. Y mira lo que es este color. A ver, ¿qué es lo que veo yo? Potente, ¿sí? Mira, me quedó bastante en el dedo. Potente, un color así como coral. Es el color número 3. Bastante, con bastante brillo, ¿sí? Como se usa ahora lo que se llama el concepto glowy. Cuando yo era más chica, nosotros teníamos el concepto matte. O sea, si se veía glowy, no se veía bien. Ahora se supone que la piel glowy es esta piel luminosa, hasta brillante, que identifica o representa la juventud. En mi época, la piel luminosa y brillante significaba que estabas transpirada. Pero fíjate cómo cambia la percepción de la belleza, ¿sí? Nosotros teníamos que ponernos sí o sí mucho polvo compacto porque no se tenía que ver que nada estuviera brillante, ¿sí? Bueno, ahora no. Ahora es al revés. Nosotros podemos brillar cuanto queremos, ¿sí? Fíjate que... bastante contundente, como te decía, el color, con un poquito chiquitito, seguramente lo vas a poder aplicar con el dedo. Vamos a poner un poquito más acá, a ver qué tal queda, pero mira, yo puse apenas una gotita y mira lo que es la intensidad del color. Hay que usarlo con precaución, poner muy, muy, muy poquito en el dedo y de ahí ir haciendo puntitos. Al menos así hice yo con este, ¿sí? Puntitos muy chiquititos y después empezar a difuminar con mucha suavidad, con mucha delicadeza, sin apretar demasiado, sin arrastrar demasiado, para que no, justamente, no estiremos la piel. Este rubor me costó $699. Me gustó mucho la cantidad que trae en el envase, me gustó mucho esta tremenda intensidad que ves acá, se me manchó un poco, pero bueno, es un poco para que te muestre. La verdad que me parece que el color, la intensidad de color, como que está más o menos representada, ¿sí? En el envase. Probablemente haya probadores, ¿sí? Si no, pedilos, a lo mejor. Con mucho cuidado, con algodoncito, sería preferible con un hisopito, para que uno no ponga las manos en algo que tocó tanta gente. Si hay algo que nos enseñó, creo, la pandemia, es un poco a reforzar nuestros hábitos de higiene, ¿sí? La verdad que me encantó este rubor blush de Pink 21. Contame si lo ves parecido o no al de Colourpop, a cuál color de, perdón, al de Dapop, a cuál color, si te gustó, si no te gustó. Ahí como que se está empezando a secar, ya está perdiendo un poco de lo que es el brillo. Tiene apenas un aroma muy, muy sutil que no es para nada desagradable. Y la verdad que $699, este envase me parece bastante, bastante bueno. Seguimos mirando otras cositas. El siguiente producto voy a probarlo por primera vez cuando lo estrene, digamos. Venía sellado, yo ya lo abrí porque se lo estuve mostrando a mi sobrina que me visitó. Te mando un beso, Pirina, te amo, corazón mío. Y a mi nena también, Esme, con todo mi corazón. Bueno, te cuento que voy a probar por primera vez las máscaras de la marca Pink 21 porque la verdad no las conocía, ¿sí? Probé las de Ruby Rose, probé las de Millanel, probé las de Tarte, que vos sabés que para mí son por lejos las mejores. Tengo puesta esta de MAC. Y ahora vamos a ver qué onda las máscaras de pestañas de Pink 21. Esta se llama Fierce, que entiendo que es algo así como osada, como atrevida, como valiente, ¿sí? Uy, ahí parece que hicieron un gol o casi erraron un gol. Ustedes saben que yo firmo en edificio, chicos. Bueno, esta es una máscara de pestañas de Pink 21.
La voy a estrenar dentro de poquito tiempo y te voy a contar qué onda, qué tal, qué me pareció, porque estaba buscando una máscara de bajo costo para reemplazar, ¿sí? Estaba entre la de Vogue y esta, bueno, me decidí por esta. Igual tengo una de Vogue yo también, así que probablemente la veas en los próximos videos. Había una variedad importante, pero la verdad es que no sé cuál era la diferencia entre una u otra. Realmente como que no se sabe. Déjame que vea acá cuál es la forma. Supongo que sería la forma del cepillito, pero por afuera como que no se ve, ¿sí? Mira, este es un cepillito como grueso, entiendo, de silicona, con los pelitos también de silicona. La verdad que no tengo muchos más datos de la Fierce. Si la conoces, por favor, déjanos algún comentario. Esta máscara de pestañas me salió $899. La verdad que estamos acostumbrados a otros precios en cosas de 11. Pero si vos empezás a ver, como ya te comenté en otro video, el tema de los productos de farmacia, como poco valen 3.000 pesos, por ejemplo, las cosas de la línea Vogue, ¿sí? Que son como las más económicas. En promedio, entre 4.000 y 5.000 pesos los productos de farmacia de las otras marcas. Bueno, se complica. Para mostrar 4 o 5 cosas, se complica. Entonces, seguimos mostrando cosas de la línea económica. Entonces, $899 la máscara de pestañas Fierce de Pink 21. Próximamente va a haber reseña en el canal, así que te vas a tener que quedar con nosotros. El siguiente producto también ya lo abrí, pero venía todo selladito. Es de la marca Pink 21. Es un delineador líquido en el tono 03, ¿sí? Que se llama Sexy Metal Lines, o sea, líneas sexy metálicas, ¿sí? De Pink 21, como dijimos. Este delineador líquido me costó $600 también. A ver, uno dice, bueno, las cosas están caras. Y bueno, y sí, si vos te pones a pensar, un cafecito con leche con dos tortillitas, con dos pancitos aquí en Tucumán, arranca en 650, ¿sí? Como muy barato, así estos vasitos de mostaza, que viste que son como, te venden un cafecito medio como más o menos, con dos medialunitas, lo pagué la semana pasada 450, así que vos decís, bueno, un delineador líquido que va a durar mucho más, a 600, la verdad que en realidad no es tanto. Había una variedad de otros colores, ¿sí? A mí me interesó este tono de verde. Tiene un pincel bastante finito por lo que yo veo y vamos a hacer un par de trazos, ¿sí? Entiendo que hay que tratarlo con cuidado porque es como que sale mucho producto, ¿sí? Bueno, por las dudas tenía mano hisopos y desmaquillante, ¿sí? Hay que tratarlo con cuidado. Mira ese color verde, qué bonito, me pareció hermoso. No sé si se ve así este brillo, ¿sí? Si se puede llegar a ver. La verdad que este color me encanta. También lo voy a usar próximo. Es más, creo que en el siguiente video que filme me voy a poner el rubor, me voy a poner la máscara de pestañas y me voy a poner este delineador. Te cuento que todavía no se seca, lo cual me parece bastante bueno, porque es como que hay tiempo de corregir alguna cosa. El trazo a mí me parece que salió bastante, bastante parejo, ¿sí? Lo que sí creo que salió como mucho producto. Me parece que por ahí hay que descargar algo de producto en el tubito antes de empezar a aplicarlo. Pero la verdad que este brillo así verde me parece hermoso. Este color me parece apto para morochas, para chicas de ojos marrones. Me parece apto para chicas de ojos más claros, entre azules y verdes. Entonces creo que es un tono que también se adapta bien a una gama de distintos colores de ojos. Por supuesto, vos te puedes poner lo que se te cante y yo te estoy hablando desde mi opinión personal. Por eso digo, me parece, ¿sí? Si vos opinas otra cosa y tenés ganas de expresarlo, te espero con mucho respeto en los comentarios. Así hacemos conversación, ¿sí? La otra vez una persona me comentó que si el perfume es de tal cosa o de tal otra, es de otoño o de primavera, corazón, me encanta que me manifiestes tu opinión, ¿sí? Pero no es de primavera o no es de primavera. Vos te puedes poner el perfume que quieras, en la época que quieras. Si te queda bien, si te queda mal, y bueno, es una cuestión de opinión personal. Pero si yo quiero, me pongo un agua de colonia en pleno invierno, ¿y por qué no? Y si yo quiero, me pongo un perfume re pesado en el verano, ¿y por qué no? ¿Sí? También tiene que ver con que, por lo menos en Argentina, nosotros
podemos llegar a tener días de 28 grados de máxima en el pleno invierno o en el pleno otoño, ¿sí? Y en enero de este año tuvimos un día donde hubo 12 grados. Y es más, me acuerdo que el año pasado viajé a Mar del Plata con mi nena y estuvimos al menos 3 días de pullover, porque hubo un bajón de tiempo después de unos días súper calientes. Así que bueno, el invierno, el verano, a veces, por lo menos en Argentina, por lo menos en Tucumán donde yo vivo y en Mar del Plata donde fui de vacaciones, se nos mezclan. Así que corazón, me encanta que me dejes tu opinión, pero entiendo que es tu opinión, como yo te doy la mía, y es perfectamente respetable. Penúltima cosita de este haul, mientras te muestro este colorazo que quedó en la mano con apenas una gotita del rubor, así que con cuidado porque podemos llegar a terminar onda payaso. Ya se secó el delineador, mira qué bonito, la verdad, no sé si se está viendo, pero realmente este color me encanta, me encanta, me encanta. Penúltima, te mostré en un haul, en el haul del mes pasado, que había encontrado estas sombritas de Maze en estos tonos así como marmolados. Me tenté y fui a buscar otro de estos colores. Ay, perdón, justo se me enganchó un cabello que se me salió. La encontré a $3.99 a esta sombrita, ¿sí? Continuaba el mismo precio, no sé de cómo aproveché, la compré. Porque continuaba el mismo precio. En este caso es, a ver, no sé si se llega a ver el marmolado, porque está como medio lejos. Y resulta que si yo quiero filmar acercamientos, la verdad que la luz es como complicada. Ya voy a ver si me doy maña y te filmo alguna. Pero digamos, este marmolado es como morado, es como rosa, es como, digamos, medio fucsia, color así clarito. Hermoso, hermoso, hermoso. En la fusión, ¿sí? Fíjate que queda un tono así como moradito, lila, apagadito en color shimmer, que me parece fantástico. No sé si muy combinable con este delineador verde, así que no sé si en el próximo video lo voy a probar. Pero sí, a la otra que tengo, ya la usé varias veces, me gustó mucho. Tiene un tono shimmer, tiene una muy buena duración. Ay, justo se me movió la cámara, perdón, perdón, perdón. Se me movió el trípode. Entonces, bueno, $400 esta sombra individual de la marca Maze. Sí, la marca Maze yo la vi en algunos youtubers de Estados Unidos. Así que se ve que es una marca que, si bien es importada, como que tiene proyección. No tiene un vendedor específico en Argentina, es una marca china, ¿sí? Pero bueno, no todo lo chino es trucho, ¿sí? Ni todo lo de marca o lo caro es tan bueno, chicas. Va a depender de muchos factores, ¿sí? En este caso, esta sombra marmolada de Maze a mí me encantó. Y su precio de $400 me pareció bastante, bastante razonable. A la otra la probé, me gustó. Vamos a probar esta, pero no en el siguiente video, sino dentro de algunos otros videos. El último producto de este haul es una sombrita individual que dice del Tejar Love Crazy. Es decir, es una marca, es una línea dentro de la marca Tejar. Que la marca Tejar, si bien sí se produce en Estados Unidos, tiene como un importador argentino y se supone que está aprobada por ANMAT. Estas sombras individuales, este es el color 13 y también estaban a $400. ¿Qué me gustó de esta sombra? Es una sombra metálica en un color gris bastante oscuro, más bien tirando a negro, que me intrigó bastante a ver qué onda, ¿sí? ¡Ah! Mirá lo que es. ¡Qué lindo! Primero, la textura se siente bastante buena, ¿sí? Mira que levantó bastante. Y vamos a ver si puedo mostrarte si brilla, si no brilla. Yo acá la veo como metálica, pero acá no la veo muy metálica, que digamos, ¿sí? Tiene apenas un poquitito de brillo, pero me gusta porque se ve bastante oscura, bastante negra, ¿sí? Si este es el tono 13, estimo, porque hay 12 tonos más, además de este, y quién sabe si no hay más tonos, ¿sí? Metallic Eyeshadow, con su fecha de vencimiento, con su lote, con su declaración de que está hecho en China. Otra vez, este no es un producto para niños. Hay productos para niños, por ejemplo, de la marca Artista, que lo suele vender Millanel, así que si vos le querés poner algo a tus nenes, por alguna cuestión, por algún disfraz, por lo que sea, esto no sería recomendable. Esta marca, dentro de Tejar, de Love Crazy, tiene unos iluminadores, de los cuales yo te mostré un par, que te dije que un youtuber, un tiktoker, que no pude volver a encontrar quién era, los recomendaba como BBB, y tienes razón. Yo tengo uno color así como
más bien fucsia, más bien rosa, un rosa bastante encendido, con un brillo muy bueno que lo uso de noche como rubor y realmente me encantó. Y tengo otro en un color más dorado que ya te lo mostré en algún haul que realmente me gusta mucho. Entonces, Tejar me encanta para lo que es la parte de sombras y The Love Crazy, que es la submarca de Tejar, está bastante buena también. Me encantó esta sombra color negro, la número 13, a 400 pesos. Esto fue entonces todo por el video de hoy. Vimos un pequeño haul de cosas de Once, de cosméticos low cost, de cosméticos económicos, de distintas marcas. El desmaquillante de, perdón, el agua micelar de Argavo, bastante, bastante buena. El delineador de Pink 21, divinísimo. Máscara de Pink 21, vamos a ver qué onda. Sombrita de Maze, hermosa. Sombrita de Tejar, hermosa. Rubor en crema de Pink 21, un fuego, chicos. Y Roulette de Pink 21, bastante, bastante aceptable. Déjame en los comentarios cuáles de las cosas te gustaron más, si las conocías, si las habías visto, si en tu país o de donde me veas, ahí le encontrás, es más o menos fácil, es más o menos difícil. Te dejo aquí el botoncito, por favor, por favor, por favor, suscríbete a mi canal, que me encanta tener suscriptores nuevos. Por favor, déjame like y un mensajito, sí, un comentario. Y aquí te dejo un videito por las dudas, te quieres quedar un ratito más conmigo. Beso enorme y hasta el próximo video.